Este bloque de cuarzo fue encontrado en el desierto de Atacama, en Chile. Tiene 3.000 años de antigüedad y contiene una gota de agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Hay agua en los planetas. Hay vapor de agua en ciertas nebulosas. Hay hielo en otros cuerpos celestes. En la Tierra y fuera de ella, el agua es básica para que exista la vida. Cada noche se descubre un nuevo planeta que tal vez contenga agua. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares.